vamos a enlazarnos en este momento con Estados Unidos, con un amigo, Giacomo Longato, Giacomo Renato Longato, quien tiene un canal de YouTube, pero lógicamente él es escritor, está hace muchos años metido en toda esta investigación de las culturas ancestrales, del turismo. Les digo, ¿no? Es escritor hace muchos años ya, también tiene sus obras circulando, dando vueltas por ahí, y es un referente para la investigación de las culturas ancestrales, y sin exagerar, yo lo considero dentro, por lo menos está en mi top 5, mi top 3 de investigadores peruanos y del mundo, ¿no? Con respecto a los enigmas ancestrales, porque él con ojos nuevos nos muestra lo antiguo, ¿no? Y además, bueno, ha viajado. Tiene un canal muy activo en YouTube que está recientemente ha agarrado un auge, pero increíble, y su canal se está disparando por lógicamente la información. Y es alguien a quien yo admiro mucho su trabajo y a quien agradezco que se dé un tiempo para contarnos sobre las investigaciones que él ha hecho en Egipto. Y aunque esto se comenta en internet y por todo lado, realmente yo no he encontrado un canal o una información o artículos como los que vamos a ver hoy día en esta entrevista con él y los que están en extenso en su canal, ¿no? Que realmente ha hecho un trabajo, pero de hormiga, porque ha ido al Cusco y ha ido a Egipto. Y bueno, toda esa experiencia, la conexión Egipto-Perú y los antiguos constructores, los ancestrales constructores de otra humanidad. Todas esas evidencias hoy día, y ya lo tenemos aquí allá como un querido amigo a quien, repito, ¿no? Admiro mucho desde hace mucho tiempo, lo conozco y qué bueno que está por aquí. ¿Cómo estás, Giacomo? Bienvenido. Rafael, es un gusto estar en tu canal, muy difundido, por cierto, sé del esfuerzo que haces como periodista y es grato volverme a reencontrar contigo y con todos tus amigos, seguidores, con todos tus contactos, y efectivamente mi canal ha ido en un repunte inesperado y obviamente este es un trabajo de hormiga que me ha costado varios viajes. Vivo aquí en California, en la costa central, entonces yo hago un trabajo independiente, no pertenezco a ninguna organización, todo sale de mi presupuesto y de mi ajustada tarjeta de crédito para poder irme a estos viajes. Entonces, cuando yo hago un viaje, llego y voy directo al grano, voy al lugar, tengo que tener movilidad y todo para ahorrar tiempo, ya sabes, no hay nada mejor como llegar a un centro arqueológico a la primera hora, donde no hay turistas, puedes grabar con tranquilidad, salir, inclusive conversar con los guardias locales, llegar a un arreglo para que te den grabar un poco más en ese rincón sin que nadie te moleste. Son varios detalles que cuentan en la logística, el alojamiento, el tiempo, a veces, y las sorpresas que te llevas en medio de todo esto, que descubres más cosas de las que tú no imaginabas. Entonces, para mí, yo llevo ya un buen tiempo haciendo este trabajo. Mi primer ensayo, El mensaje de los Andes, en el cual yo me preguntaba si esto era realmente producto de una antigua cultura, civilización protohistórica que se asentó en el Cusco y después fue llevada por otras culturas, entre ellas las más conocidas, las incas, porque todo se dice que se encuentra en el Cusco, todo es inca, cuando ha habido culturas anteriores como la quilca y otras, dos siglos antes que los incas, y que algunas de sus construcciones están, algunos arqueólogos dicen, relacionadas con esta cultura dos siglos antes que los incas. Como dice la gran etnohistoriadora María Rostogorovsky, descanseco, los incas reconstruyeron y reedificaron el Cusco. Está diciendo bastante, dijo bastante con eso. Significa que lo que encontraron lo habilitaron. Entonces, en últimos videos me he dado cuenta que inclusive el Coricancha llegaba como 5 o 6 cuadras más allá del Templo de Santo Domingo, y que era algo muy mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Todavía se están haciendo investigaciones en la misma calle Z, que está a un costado, que nace del mismo Santo Domingo, donde en su interior está el templo de Coricancha, etcétera, etcétera. Y últimamente hice un viaje muy, muy esperado, esos viajes que a veces he estado, que realmente me han salido así, las oportunidades, como en un momento fue la Isla de Pascua, donde he estado en Costa Rica viendo las esferas, he estado en México, he estado, ¿cómo te puedo decir?, en todo el Perú. Me faltan un par de lugares más específicos que ya el tiempo lo va a generar, que sea posible, pero estuve en Egipto y créanme que producto de las investigaciones que he hecho y que he hecho las entrevistas, hay entrevista exclusiva, no se pierdan esto, porque una entrevista exclusiva con Joseph Davidovits, que es el científico francés que tiene todos los galardones de su país, gran orden de caballero de investigación dado por un presidente
que dan a ciudadanos ilustres, que es el investigador de geopolímeros, que es un agregado mineral que es como un concreto. Él ha investigado en Egipto, después su equipo investigó en Pumapunku, este lugar que es la hermana República de Bolivia, donde están los restos estos famosos de las letras H, las losas de 180 toneladas de peso, donde también estuvo el geólogo peruano Luis Guamán, a quien entrevisté, geólogo que tiene como 3 becas y está en Suecia, si no me equivoco, en Europa, becado como parte de este grupo, y encontraron restos con microscopio SEM, Scanner Electronic Microscope, SEM en inglés, que tiene pues capacidad de poner, ver en el mismo, soltar rayos X y ver que tiene esas investigaciones en Pumapunku, presencia de materia orgánica, lo cual no puede haber en ninguna piedra como la de ninguna piedra. Bueno, nace de las explosiones del magma volcánico, prácticamente quema todo y quema, queda la piedra, nada más el mineral puro, pero han encontrado, lo que significa que sí hubo un superconcreto, un antiguo geopolímero, el mismo que también existe en sus investigaciones Joseph Davidovich en Egipto hace muchos años y que ha sido prácticamente muy criticado, pero pues tiene un instituto, da cursos a profesionales, enseña este geopolímero, lo ha patentado, es un superconcreto que es, se puede decir, orgánico, que es resistente a diversos materiales químicos, que prácticamente no lo corroe como el concreto normal, el Portland, que tanto se conoce. Entonces, todo eso lo he investigado, y todo eso está en la entrevista que le he hecho, previa conversación, que tuvimos una versión en off, que me dio permiso. Yo sigo su trabajo del año 2005, Rafael. Cuando le envié los primeros emails, ese primer email que yo le envié, me lo volvió a enviar, me dijo, sí, yo me he acordado de ti ahora porque he revisado mi archivo. Me lo dijo en privado. Entonces, en mi segundo libro, Dioses del Pasado, Enigma, Arquitectura Inca, que salió publicado en 2006, ya seguía el trabajo de David Ovesio, porque me llevan los briefings, tú sabes, como periodista te llegan las notas, los avances. Yo sabía que tarde o temprano tenía que venir a Sudamérica y vino. Lamentablemente se pospuso su viaje por la pandemia al Cusco, el equipo de él, porque el señor ya tiene 84 años al momento. Pero están los videos de sus trabajos. La gente me pregunta, no, que usted está mintiendo. Más, Joseph Davidovich no es inglés, es francés. Entonces, a veces hay gente que me critica y dice, no, es un anglófilo, que sí, no, es francés. El señor es francés, están todos sus videos ahí que muestran y duplica, replica lo que no se puede hacer con colecoancha, lo que no se puede hacer con saxobomán, lo que no se puede hacer con bronce, con cinceles de bronce o de cobre. Está comprobado que no resisten los golpes, que se doblan. Tengo videos documentales sobre eso, ¿no? Hay estudios de mismos egiptólogos que tratan de cortar la piedra, no se puede. Entonces, él muestra que la misma sospecha, que la misma fórmula para hacer estas piedras de la pirámide, por ejemplo, de Keops, que no son una medida estándar como los ladrillos, son medidas que van de acuerdo a lo que se iba ocupando y se iba haciendo, por eso es que se pudo hacer en un tiempo récord. Igual, como no hay una medida estándar, por ejemplo, en lo que llaman arquitectura inca imperial y coricancha. Ninguna piedra se parece a la otra. No fueron en molde, no, o sea, no hay molde. Se utilizó un molde, obviamente, de madera que era reutilizado por completo, porque obviamente la madera era escasa, no había una madera, hay que quitarnos la idea que era producto industrial, como hay ahora, de miles de martillos, miles de cinceles, miles de alicates o de pinzas, que se pueden hacer miles de cinceles de hierro o de acero, como hacemos ahora, hasta botamos las herramientas en la caja de herramientas que se oxiden. No, antes era mucho más complicado, esas herramientas eran prácticamente especiales que tenían que ser guardadas por estos grandes maestros y arquitectos ancestrales. Entonces, lo que sucede es que ese tipo de material era muy cuidado y la madera también no era tan fácil cortarla, tan fácil transportarla, pero sí era colocarla, volver a comerlo, clavarla, por ejemplo, de una forma, volver a desarmarla y utilizarla para otro, y así hacer todo eso de una forma más viable, lo cual demuestra. Ahora, estando allí como peruano, gente que ha estado, una persona que ha estado en el Coricancha, que ha estado en el Sasobomán, que ha estado en Pisac, lugar no muy recorrido últimamente, y otros lugares como Ollantaytambo, créeme, como el muro Ajubinapú o el muro Incre de Pascua, créeme que
algo hubo en el pasado, se borró en historia, quizás por un evento catastrófico que borró la memoria, hubo alguna comunicación transoceánica, porque los muros son exactamente lo mismo, solo que de tamaño más grande. Las piedras están pegadas, ahí están en los videos. Sí, 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 impresionante, ¿no? Lo que has descubierto, cada video es una joya, ¿no? Que has hecho y que seguro van a seguir saliendo más. Entonces, si podemos hablar un poco a ver, no sé por dónde empezar. De repente la Esfinge, ¿no? Que es uno de los misterios, o lo que más me impactó, creo que lo que más me impactó, claro, porque yo había visto, y esta teoría circula, ¿no? Hace tiempo, pero realmente a través de tus videos, tú sientes que estás ahí, ¿no? Que te estamos acompañando, ¿no? Esa cámara en mano que llevas, y realmente lo que más me impactó de lo que he visto ha sido, uno, o sea, lo que dices, ¿no? Y lo cómo se ve, que la Esfinge, cuando los egipcios llegaron, tal vez ni la conocieron porque estaba enterrada, y debajo de ella está esta cámara, ¿no? Que es así tipo coricancha que nos cuentas. A ver, por ahí de repente empecemos, que es, claro, más interesante que todo. Claro, mira, Cairo es la ciudad, según la ciudad, o las ciudades que han sido edificadas sobre desierto, es Lima y el Cairo. O sea, hay partes del Cairo que van a ser exactamente iguales que Lima, en el tráfico y en la ubicación, la idiosincrasia y todo eso. Y cuando uno ingresa a la Esfinge, tiene que ingresar forzosamente por lo que llaman en inglés el Temple Valley, el Valle del Templo, el Templo del Valle, que es una edificación megalítica. Eso quiere decir que no tiene los adornos de los jeroglíficos tan ornamentales y hermosos que están en otros templos, de inclusive más antiguos, del Antiguo Egipto. Supone que fue hecho por la Cuarta Dinastía cuando reinaba Keops. Esto más o menos unos 2.400 años antes de nuestra era. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno ingresa al templo y los muros que ve allí hasta se parecen algunos a los más grandes chulpas de Sillustani. Ah, están frente al lago Humayo, casi a 4.000 metros de altura, en Puno. Hay otro sector que se parece en las piedras exactamente a unos muros antes de ingresar al templo, en solo la parte más alta de Ollantaytambo. Ahí están en mis videos. Entonces, las piedras, yo las he observado de cerca, claro que ya estaba cubierto por arena, porque cuando fue Platón y tuvo la entrevista con los sacerdotes, de acuerdo a las historias que tuvo Solón, y después Heródoto, también el padre de la historia griega, nunca mencionan a la Esfinge. La Esfinge estuvo cubierta, y ni los sacerdotes egipcios de la época sabían que la Esfinge estaba allí. Entonces ya después fue retirado todo, encontraron este templo, que es la entrada. Primero tiene que ser el recorrido, y ese te lleva a una salida, y la salida recién te lleva a ese tremendo gatazo, que después de 35 metros prácticamente le sigue, que está debajo del nivel del suelo. Toda la meseta es una sola piedra, se puede decir, la meseta de Giza, y ahí conecta con la pirámide de Kefren, la segunda pirámide más alta que la de Keops. Pero volviendo a esto, hay unas estructuras tipo T, que son de granito puro, que pesan, me imagino, entre 60 y 70 toneladas, fácilmente colocadas como si fuesen plumas una sobre otra, y la pared de contorno hasta la mampostería de esquinas, donde la piedra da un ángulo de 45 grados, o sea, continúa para ahorrar espacio, la tenemos. Yo tengo ambas filmadas, una en el Templo del Valle y al costado en el Coricancha. Exacto, exacto, Rafael. O sea, si tú vas, tienes que ir, Rafael, me vas a dar la razón. No porque somos peruanos, no. Las piedras hablan por sí solas. La erosión es distinta porque es el viento y la arenisca que hay, prácticamente está granulada la piedra. Pero hay lados en que las piedras no se ven ni cómo están pegadas. Tienes que acercarte con el lente, con el macro lens. Tienes que acercarte, tú que sabes de fotografía y filmación, sí, ¿no? Hasta más que yo, creo, por tu dilatada carrera de periodista, pero las piedras están pegadas exactamente iguales que en el Coricancha, que en el Incamisana, que es el otro sector de Antaitambo, que están pegadas exactamente igual que en Pisa. Son idénticas, son más grandes, pero es la misma técnica. Inclusive, cuando yo estaba filmando, tenía mi camiseta, mi polo con el escudo nacional, estaba con, sí, una camiseta negra, con escudo dorado. Dorado, sí. Se me cruza un guía, que muchos son egiptólogos,
¿no? Que estaba dirigiendo un grupo de alemanes y ve mi camiseta y me identifica obviamente como peruano. Wow. Entonces paré la grabación porque no quería que lo graben, era la cosa. Y me dijo, conversamos brevemente y me dijo, hay un parecido enorme. Le dije, sí, hay un parecido enorme. Le digo, ¿y usted qué piensa como egipcio? Yo lo único que te puedo decir, se dice, porque no hay pruebas, que la única forma es que nosotros, los egipcios, me decía este señor, de alguna forma u otra, hemos hecho una navegación capaz de llegar e ingresar a la zona y que algún tipo de una escuela o aprendices o arquitectos llegaron allí y replicaron orgánicamente, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la geografía de los Andes, que no es un desierto, ¿ya? Entonces, para poder construir, porque no encontramos otra explicación. No encuentran otra explicación. Inclusive hay megalitos también parecidos a los cusqueños de la zona de El Rodadero, de la Chincana, detrás de Sacsayhuamán, en México. Ya. Hay cortes de piedra exactos que están siendo investigados actualmente. Esas extracciones, ¿no? De cubos, algo así, ¿no? Cubos, exactamente. Y esas piedras que están cortadas y que son planas, así, parecen a la de Caimanagua en Japón, que están sumergidas. Claro, se ha hecho un video al respecto. Entonces, todo esto, obviamente, al mostrarlo y al verlo, realmente quedé, confirmé lo que uno ve. Estando allí es diferente. Estando allí, la pirámide no se ve como en la foto, en los videos. Es enorme. Tienes que caminar o dar pasos hacia atrás para tomar la punta. Si estás muy cerca, no ves la punta de la pirámide, porque es una figura geométrica compleja. Wow. Los bloques son enormes, prácticamente casi de un metro cuadrado que forman la pirámide. Pero volviendo a esto, a la esfinge, al Templo del Valle, que es la entrada a la esfinge obligatoria, yo quedé gratamente sorprendido de ver toda esta similitud en piedra, hasta la mampostería, hasta hay partes que he mostrado ahí en el video que son muy parecidas a Ollantaytambo. El camino de salida del Templo del Valle hacia lo que es como una rampa que va en una inclinación de unos 25 grados, va subiendo ambas paredes. Ahí tengo la similitud de un muro inca, que es como parte de un andén, que está antes de llegar al Templo del Sol, en Ollantaytambo, al otro lado del planeta. Es exactamente lo mismo, Rafael. Estamos hablando aquí que hubo una transmisión de comunicación, o hubo lo que se llama la Atlántida, una civilización desaparecida, que dejó colonias o dejó lugares específicos en el planeta donde enviaron a los que habían aprendido este tipo de arquitectura megalítica, llevarlo hasta allá. ¿Por qué no existe desde Alaska hasta la Patagonia otro Sacsayhuamán en el resto del mundo? ¿Quién puso la idea de la arquitectura megalítica? ¿Por qué no existe otra piedra como en el Cusco, desde Alaska hasta la Patagonia? El único lugar en las Américas que existe arquitectura netamente megalítica es en el Cusco. No hay en Huari, no hay ningún otro lugar megalítica de ese tamaño. No la hay. Solamente viene de ahí. Y cuando tú viajas a Egipto y encuentras en mayor tamaño la misma técnica de construcción que habla el señor científico que está entrevistado, Luis Guamán, el geólogo que estuvo en Pumapunku, y Joseph Davidovits, todos los he entrevistado, dicen, no, es lo mismo, es la misma fórmula que se utilizó, la fórmula que habla de tradición oral. Por eso la gente se olvida del contexto cultural. Somos peruanos. Tú pregunta a cualquiera, cualquier gente del Andes, dice, era de edad, pregunta a cualquier gente que vive en una comunidad, ¿usted ha escuchado o ha tenido una experiencia con esta planta que derretía, entre comillas, pues no lo tomen literal, o suavizaba la piedra? Ah, sí, mi abuelo vio, mi tío vio. Yo tengo un conocido mío que me ha dicho lo mismo, que ya está para ser entrevistado. Me dijo, yo he visto, me contó nuestro tío que la típica, encontraron una vasija de barro, se cayó, es la típica, el patrón del mito, de la tradición oral, al caerse hizo como una plastelina las piedras. Sí. Entonces, claro, se repite ese patrón, entonces hay algo de cierto, y es esa fórmula que creó un super concreto andino o antiguo geopolímero, que es lo mismo que utilizaron en el Cusco, la fórmula, según Joseph Davidovits,
con la de los incas. Es más, entonces hay una información, todos lo sabemos, o menos tú lo sabes, del Instituto Nacional de Cultura de Cusco sobre la investigación de estos geólogos rusos. Sí. Que investigaron ahí y que encontraron que la piedra que se sacó de la cantera que fue utilizada, la piedra caliza, para construir Sacsayhuamán, la piedra que se sacó cuando llegó y se sacó a mano, es otro tipo de piedra. Es mucho más fino, es granulada, no tiene impurezas. Dicen, había una manipulación del hombre acá. Sí. Entonces, si ellos dicen eso y son geólogos, y han hecho esa investigación preliminar, y la gente desconoce de este resultado, que está en el Instituto Nacional de Cultura autorizado, firmado, oleado y sacramentado, eso fue hecho en el año 2012, hace ya 10 años. Pero la gente desconoce eso. Y cuando uno habla de superconcreto andino, a uno lo critica, simplemente porque no están informados y no saben. Pero si la gente que puede ir, peruanos, geólogos, arquitectos, van al Templo del Valle, van al interior de la Cámara de Keos, van al interior de la Cámara de Kefren, examinan geológicamente, ven cómo pueden estar estas piedras de toneladas de peso impresionantes dentro de estos lugares. Y en estos lugares no cabe la duda de que hay una extraña, al menos puedo decir, una extraña similitud, una extraña coincidencia que ya escapa la coincidencia, podemos decir, escapa la estadística. Entonces, solo nos queda pensar si es que hubo una comunicación transoceánica, porque los botes del carrizo que utilizan allí en Egipto, las barcazas que utilizaban antes los navegantes y todo, los de papiro, ¿no? Ese juncos, toda esa zona, existe en el norte peruano, en Chiclayo, los caballitos de Totora, existen en el lago Titicaca, y existe mucho más pequeño, ¿sabes en dónde? En la remota isla de Pascua. Y ahí la llaman Poré. Lo utilizan como flotadores. Se lo ponen en el pecho mucho más pequeño y nadan ahí. Y con eso pescan o se mueven de un lado a otro de la isla y todo. Se pueden hacer. Y haciendo una broma, ¿no dicen que el surf se inventó aquí, sí, ¿no? También, ¿no? Sí. Son los primeros surfistas, pues sí, ellos, ¿no? Los primeros surfistas andinos del mundo. Los andinos, o sea, al revés. No salió ni en Hawái ni en Polinesia. ¿Cómo? Increíble. Ya como, y volviendo un poquito, investigando todo esto. Sí, y bueno. Sí, volviendo a la esfinge, sí. Volviendo a la esfinge, también lo que me impresionó fue lo que presentas, ¿no? La erosión. Y es evidente, ¿no? Cómo esta roca ha estado sumergida en el agua, porque se ha vuelto como una especie de medio de barro, o sea, ya se está desintegrando. Pero, a ver, si nos puedes explicar eso, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿estuvo sumergida? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué se ve ese rastro de erosión de agua? Clarísimo, sí, está en tu video. En tu video está clarísimo. El primero que habló todo esto fue un desaparecido egiptólogo norteamericano llamado John Anthony West, en su libro el Serpent in the Sky, la serpiente en el cielo, en el cual muestra, porque este señor era bilingüe, sabía hablar francés, entonces él encontró las investigaciones de un esotérico místico y arqueólogo, un viajero de esos raros, Schwaller de Lubitz y su esposa Aisa de Lubitz estuvieron en Egipto 15 años investigando, 15 años, Schwaller de Lubitz, y crearon el libro llamado El Templo del Hombre, en el cual, obviamente, la parte, etcétera, etcétera, él decía que algunos templos tenían que ver con el cuerpo del hombre, tenían que ver con las iniciaciones, hasta llegar a la onda pilitaria, el templo de Luxor, por ejemplo. Pero Schwaller de Lubitz encontró que otros viajeros, como Gurdjieff y otros, decían que habían visto burbujas de aire, cavidades que deberían ser burbujas de aire, cuando uno mezcla el concreto, ve hasta una mezcla, siempre se forman unas pequeñas burbujas. Cuando esto se vierte, hay ciertas burbujas que se revientan en el aire y queda la cavidad perfecta circular. O sea, habían encontrado restos observadores con el tiempo, habían encontrado dentro de la pirámide restos de uñas, de cabellos humanos y de burbujas. Decían, esto es una suerte de concreto. Lo único que puedo decir, en esa época estaban investigando, porque la egiptología, digamos, es moderna. La arqueología, digamos, es moderna hasta que se amplió con la introducción del radiocarbono 14, que sirve para examinar el resto orgánico dentro del contexto de la estructura arquitectónica. Entonces, todo eso
lo hizo, lo fue y a traducirlo y se dio cuenta que Jorge de Lewis hablaba que la esfinge presenta una erosión pluvial, pero sí en el desierto de Sahara y toda esa zona de Egipto no llueve hace miles de años, hay tormentas de arena. Pues la gente no va en esas épocas porque en noviembre y diciembre hay tormentas de arena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta trae escorpiones volando. Y tienen que cerrar ciertos lugares, las puertas, todo, porque los escorpiones amanecen con una ventisca de arena en tu sala, en tu balcón. Entonces, no. Así viven hace tiempo, están acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en ese contexto, él va y toma las fotos de la parte posterior de la esfinge, que yo he mostrado la parte de la cola, podría ser la parte de atrás de la esfinge, donde se ve una erosión tipo vertical, como venas, tipo vertical en la ladera. Bloque. Esto es todo un bloque cavado. No es partes, es todo un bloque cavado, ¿no? Entonces, esa parte, él le toma, John Anthony West toma fotografías y lo manda a distintos geólogos que no quieren meterse en problemas y se lo mandan a un geólogo de la Universidad de Boston llamado Robert Schock, que le cambió la vida. Entonces le dice, le envía, le hace un truco, toma las fotos y se lo envía a Robert Schock y le dice, ¿qué piensa usted de esta erosión? Entonces Robert Schock le dice, no, esta erosión, señor, es producto pluvial, que esto, que el otro. ¿Dónde tomó la foto? Entonces le envía el contexto general de la foto y se lo tomó en la esfinge. Entonces dice, no, usted está loco, si no llueve en esa zona, que etcétera, etcétera. Entonces le dan un pasaje y le dice, venga usted a investigar in situ. Robert Schock en su momento dice, bueno, me pagan un pasaje gratis. Eso lo he dicho en entrevistas. O sea, yo le he investigado todo lo que puedo. Robert Schock, tengo sus libros. Hasta me he comunicado con él en su momento dado. Entonces le digo, porque está en Marcahuasi, ha estado en Cusco. Robert Schock está en Marcahuasi. ¿Ya? Entonces, lo que llega es que dice, no, entonces me van a dar un pasaje gratis a Egipto, me voy a pasear y voy a desmentir este señor Anthony West. Pero cuando llega in situ e investiga, el investigador termina siendo investigado. Al revés. Dice, esto es erosión pluvial y la única forma en que haya pasado ha sido entre 8.000 a 11.000, 12.000 años. Que es el periodo donde hubo un gran descarga pluvial en gran parte del mundo. Que eso es lo que se llama en el folclore y los mitos, el diluvio universal. Que ha quedado, que cambió toda la geografía producto de un impacto que haya sido seguido quizás de una explosión solar, máximo solar, una explosión solar, una llamarada solar, y seguido de la caída de un asteroide que impactó en el norte, en la zona de Islandia, porque toda esa zona de América del Norte hasta Nueva York era un kilómetro de hielo. Se ha encontrado el impacto, hay un cráter ahí en Islandia que ha derretido el hielo en forma sorpresiva, se creó un invierno nuclear, levantó un polvo, no entró el sol, entonces nuevamente se deshieló y en cuestión de días y de horas y una enorme masa de agua que inundó las costas e inundó quizás ciudades que eran costeras. Eso ya está siendo investigado por varios investigadores, por geólogos, y está obteniendo mayor aprobación de los geólogos. Entonces, sobre eso tiene que ver también la presencia de Atlantis, que después estoy detrás de unos datos científicos confirmados de unos lugares más específicos sobre Atlantis, que lo voy a compartir después en mis trabajos. Entonces, cuando él investiga eso, se da cuenta y dice, no, esto es así. Acá ha habido una erosión pluvial. Lo que pasa es que la esfinge le han cambiado las facciones. Tenía una barbilla tipo faraón, se la quitaron. Esa está dentro del Museo del Cairo en Egipto. Ahora a un museo, porque el moderno todavía no lo abren, ¿no? Que es kilométrico el moderno. Entonces, luego de eso, él investiga la erosión a los costados, que le han puesto ladrillos para construir la esfinge, que estaba obviamente muy erosionada y estaba cubierta. Todo el templo del valle, todo lo que era la esfinge, estaba cubierto por arena hace miles de años. Por eso cuando va Platón y otros, no le hablan de la esfinge, no la ven porque ya estaba cubierto por arena. Había algo allí, eso ha sido cubierto. Ahora,
se sabe que cada, por investigación satelital, llamada paleoclimatología, aquellos que buscan el clima en el paleolítico, y obviamente hace 10.000, 12.000 años, paleoclimatología, esa zona era verde. Esa zona era tan verde casi como el Amazonas Perú, el sudamericano. Esa era zona tropical. Era otro tipo de clima, otro tipo de ambiente, quizás mucho más proclive a la vida del humano. Cuando hay vegetación y todo, claro, es mucho más fácil mantener a una gran cantidad de habitantes. Entonces, se sabe que cada 20.000 años hay un ciclo en el cual el África, el norte del África, ¿no?, esa zona de Cairo y todo, se reverdece. Y cada 20.000 años se desertifica, se vuelve desierto. Entonces, están en una investigación actualmente, porque eso satelital demora. Obviamente hay que mapear territorios que por satélite se ven muy pequeños, pero en la vida real son enormes extensiones de kilómetros cuadrados en las cuales se está investigando todo eso. Entonces, Robert Schock terminó cambiando su vida, terminó apoyando esta tesis. Lo presentó en un congreso mundial de geólogos, internacional de geólogos, aquí en Estados Unidos. Cuando mostró la foto, dijeron, es pluvial. Y ahora, cuando le mostró las fotos que presenta la esfinge, ni modo, los geólogos están de acuerdo con Robert Schock. Tiene sus detractores, obviamente que tiene detractores, pero las muestras, yo estaba allí, sí, están allí, las he filmado. O sea, la parte más interesante es en la parte trasera. Ahora, Rainer Stadelmann, que fue profesor, investigador emérito del Instituto Egiptólogo Alemán del Cairo, nada más ni nada menos, que falleció, e investigó el famoso Göbekli Tepe, sí, que es del paleolítico y que alarga más la antigüedad de la presencia humana y de las culturas que antes decía que no existían, que eran simplemente gente que recolectaba, eran agricultores básicos y todo, en Turquía, Göbekli Tepe en Turquía. Él dice, uno de los grandes misterios, algo así, apelando a mi memoria, de las grandes obras de arte del mundo, porque es una obra de arte, la esfinge, enorme, no se sabe quién la construyó, y esa es la esfinge. Por eso cuando uno va y dicen, no, ha sido Keops, porque está en su lápida ahí, Keops está ahí. No hay ni una muestra más de Keops en ningún papiro. Su tumba, si es que estuvo, la saquearon ya, o quizás la dejaron vacía, que se supone que es en la cámara del rey, que estaba ahí, obviamente. No existe nada de eso. No existe ninguna muestra, ningún sello real en el templo del Bahí, que la entrada a la esfinge. Tampoco, solamente hay una lápida que dice que Keops lo construyó y todo eso. Entonces, hay un graffiti en una de las cámaras al interior, no la cámara del rey, sino otra cámara interior, un graffiti que dice que se muestra como que Keops, con una tinta. No han dejado que esa tinta, esa pintura, ese graffiti que dice que Keops lo hizo, que está en una cámara, sobre la cámara del rey, que existe otra, y después voy con más datos, ¿ya? No han dejado que la raspen y la investiguen, porque sería algo más moderno, que fue hecho y trucado para mantener la teoría que fue hecha por Keops. Pero si Rainer Stadelmann contradice la narrativa oficial, y que es un profesor, fue profesor emérito de investigación, investigador emérito del Instituto de Egiptología del Cairo, Instituto Alemán de Egiptología del Cairo, y te dice, a ciencia cierta, nadie sabe quién construyó o cómo se originó la esfinge, te está diciendo la verdad. No se sabe, no fue Keops entonces. Está diciendo todo lo contrario a lo que dice la narrativa oficial, que nos repiten. Entonces estamos frente a uno de los grandes dilemas que pertenecen, lo que sucede en Egipto le pertenece a todo el mundo. Si encuentran un tesoro debajo del Coricancha, le pertenece al Perú y a todo el mundo, es inevitable. Somos una de las siete maravillas del mundo, ¿no es cierto? Sí. Estamos en nuestro país. Entonces es inevitable, es cultura universal. Y esta teoría, esta narrativa, llega siempre a un camino sin salida. Cuando tú le preguntas, y hay documentales muy buenos, los mejores documentales los tienen los franceses. No todo está en inglés, los tienen los alemanes también, los tienen los rusos también. Muy bueno documental que traen de la PMI, puro experto, puro arquitecto, ingeniero, constructor, y todo, yo no sé cómo han hecho eso. Te dan sus ideas, sus hipótesis, lo más cercano al mundo hacer es, al final, tiran la toalla y dicen, no sé cómo lo han hecho, con su posición exacta, que dice que va a la constelación de Orión, e inclusive hay teorías que dicen que la constelación de Orión,
Keops, Kefren y Mikulinos. Sí. Ya, no, es otra constelación, me he olvidado el nombre, creo que es la de Cisne y todo, pero es otra, dicen, no es así, porque esa sí es exacta. La otra está un poco off, está un poco fuera. Eso lo hizo Robert Bobal, la teoría de Orión, la correlación de Orión. Dice, ya la están reexaminando, inclusive esa teoría de Robert Bobal. Ya la están reexaminando, amigo. Por eso, cuando yo estuve fuera de la pirámide de Keops, está bajo 8 metros. Esta es la pista, está bajo 8 metros. Cavaron 8 metros, pusieron losa de piedra, encajaban perfectamente. Al otro lado de Keops hay piedras poligonales que encajaban perfecto. Y sobre eso pusieron piedras de 20, 30 metros de largo, supuestamente traídos desde la prácticamente a 400 kilómetros de la cantera de Asuán por botes. Imagínate cada piedra traer por botes, que fue hecha en 20 años, 24 horas al día, 7 días por la semana, y que ha movido más de 2 millones y medio de bloques de concreto de piedra, talladitos, pegados unos con los otros. Hicieron el interior y toda una serie de cosas. Ahí en ese muro, o sea, es como un muro, voy a explicar bien. Esta es la calle, la pista donde está, ¿no? Que te comunica con Keops, con Kefren y Miquelino, que es enorme el sitio. O caminas y te achicharras, o tomas un auto y llegas más rápido. Porque realmente se ve, es como tú dices, tú lo ves, pero cuando caminas dices, es como las montañas que dicen, aquícito nomás, y tú ves las montañas de los animales, José, ¿vale? Igual es algo parecido. Entonces la pista, bajaron este nivel de 8 metros natural, y ahí está la base. Hicieron una base para soportar el peso de la pirámide y construyeron la pirámide en sí. Ahora, esa parte, ese corte, se ve con rastrillos o rayas y rayas que le... Ese es un clímax de tus videos, porque eso me gustó, pero no te interrumpo, ¿no? Eso es clave, me encantó esa parte. Sí, ¿por qué? Porque se han encontrado ese tipo de cortes en cuevas en China, que nadie explica esas cuevas subterráneas en China que tienen ese tipo de rastrillo. Se han encontrado dentro de Petra. No te dejan entrar a la famosa Treasure Palace, el tesoro, el palacio del tesoro, que sale en Indiana Jones, el templo perdido, y que entran a Petra, fabuloso Petra. No puedes ingresar, no te dejan ingresar. También ese tipo de rastrillo está en las claraboyas o los túneles, que hay varios túneles cerca al complejo piramidal de Giza, que bajan unos 25 metros con 3 cámaras en su interior. Ahí está la foto en uno de mis videos, que están bajando por unas escaleras todas de hierro, todas oxidadas, y se ve corte que han hecho, cortes directos así como tubos, así. Llegas a una cámara, hay otro túnel, otra cámara, hay otro túnel, una cámara donde hay agua. Que están cerca, hay varios de esos. Ahora, ingresar allí cuesta mucho dinero. Tú vas por tu cuenta y dices, no, yo quiero ir a la cámara de la reina en Keo. Yeah. Bueno, pues te va a costar mucho dinero. Entonces es mejor ir en grupo. Va a ser una chanchita, como se dice popularmente. No es como ven en los videos y dicen, ah, sí, me voy ahí, voy a tomar la foto. No te dejan entrar, a menos que sueltes dinero. Y te dejan entrar después de la hora de visita. Porque si tú estás tomando fotos, el esfinge, y te ven a ti entrando, la gente dice, como yo no puedo entrar, si he pagado la misma entrada. Es un arreglo local, que uno ya lo ve ahí. Ahora, como anécdota, si estás en la cámara del rey, hay un solo guardián ahí. Ya hay un solo guardián. El guardián se pasea frente a ti. Si estás filmando, se pasea. Te corta la filmación. Hasta que tú entiendes que tienes que darle... Y se pone tranquilo. Oh, eso es tremendo. Entonces, esto lo secuestran habas. Y es como es, ¿no? Entonces, entonces lo que sucede es que esos cortes han sido como un tipo de instrumento que se asemejan mucho cuando están haciendo excavaciones en galerías de minas y otros perforando la tierra con unos rodillos que tienen púas y unos tractores especiales que entran y cortan la piedra. Ah, o sea, esos cortes antiguos, sí, los podemos ver al día de hoy, pero realizados por maquinaria
hiper especializada. Ah, no, pero la de ahora es especializada de minas, ¿no? O sea, de exactamente. La tecnología de sierras de especiales se parece a cómo han fabricado lo otro, mucho, lo antiguo. Porque para cortar 8 metros y hacer la base de las pirámides, lo que está bajo nivel, 8 metros la pirámide. Está bajo nivel. Una que tú estás ahí y ahí te das cuenta que hay un tremendo muro. Ese muro que yo he filmado y se ven todas las rayas ahí, todo eso, toda esa zona es la que está allí. Entonces, es más, el entrar dentro, para terminar la Esfinge, con Robert Sharp, nos quedamos en eso. Él ahora es un autor, investigador de renombre, es un geólogo con PhD. Entonces, él lo que hace es mostrar todas estas evidencias en las cuales la Esfinge, inclusive toda la zona del Valle de los Muertos, que llaman esa zona, ya fue mal traducida por los griegos. Esa era la zona del amanecer y de la luz. El nombre original griego de donde está el Valle del Templo, el Valle y la Esfinge. No es como lo dicen ahora. No tiene nada que ver con la muerte, ni defunciones, ni cementerios, ni nada de eso. Entonces, sí han encontrado papiros en lugares, hay cementerios locales, que ha sido encontrado las posiciones de los fallecidos mirando hacia la pirámide. Claro, pero eso no encaja exactamente con la construcción misma que se aduce que es de Keops. Porque Ryder Stallman tiene esa frase célebre que dijo en vida que nadie sabe la época de la construcción de la Esfinge. Entonces choca con la narrativa oficial que lo hizo Keops. En ningún momento dice Keops lo hizo. En el momento él confirma que no, para nada confirma nada de eso. Entonces, este tipo de erosión solamente pudo haber sido entre 8.000 a 11.000, 12.000 años, que es lo que habla Platón. Platón habla y dice hace 9.000 años, eso fue hace 2.000 años atrás. Corresponde con la fecha exacta parecida a la cronología actual con un evento que hubo un diluvio, una lluvia muy fuerte para poder hacer esa erosión a través de los años. No llovió un día, no llovió dos días, llovió meses de meses. Pero eso ya estaba todavía, o sea, puede ser más antigua todavía porque ya estaba. Puede ser más antigua, porque se han, obviamente... Y el ensayo y error, ¿dónde está, no? Entonces, para llegar a eso también debió haber un ensayo, está más abajo, entonces, o sea, es más antiguo, ¿no? Porque tampoco más es que antiguo. De un día a otro lo hicieron, tampoco debe haber sido, o sea, así, no, o sea, es parte de un proceso como todo, pero es más antiguo. Exactamente, planificación, material, logística, alimentación, herramientas de la gente que trabaja, después jefe de cuadrillas y los arquitectos. Claro. Así nomás no es. O sea, igual hubo chamba ahí, pero ya eso debe estar abajo o, bueno, en otro lado, ¿no? En otro sitio. Ya ha desaparecido con el tiempo. Ya hay cámaras subterráneas, hay laberintos en la zona en las cuales los ladrones de tumbas no han podido llegar y hay cámaras. O sea, faltan todavía investigar como, por ejemplo, cuando tú vas a Tiahuanaco, te dicen, ¿no? Estamos al 40%, o sea, hay 60% enterrado. ¿En Egipto también pasa así? O sea, todavía se sabe que hay mucho más. Hay mucho más. Por imagen satelital se ve que hay mucho más y que cuesta pues ese trabajo, cuesta tener las obras, cuesta dar, la burocracia es tremenda. Como el Cusco, ¿no? Que también el Cusco tiene, o sea, subterráneamente es mucho más, y ya las mismas autoridades en el Cusco han dicho ya es totalmente inviable, tendríamos que trasladar el Cusco a otro lado e investigar el Cusco, porque ¿cómo vas a romper al banco, el hotel de aquí, o sea, las pistas? Lamentablemente, o sea, es la verdad. Ya es inviable, ¿no? Ya las civilizaciones, estamos viviendo ahí encima, ¿no? No se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Claro, pero digamos, está ahí el enigma, ¿no? Auténticamente, y esas son las cosas, es que el enigma está para ser resuelto, para que no quede como enigma siempre, uh-huh, una suerte de falta de conocimiento o ignorancia. No, claro. Ignorancia de buena fe para no poder conocer nuestro gran pasado, que ha habido algo más que una civilización anteriormente muy desarrollada y que fue de una manera orgánica en la cual tenían otro punto de vista de la realidad que nosotros, claro, ya hemos perdido o no tenemos, Rafael. Bueno, ahora ya como quisiera pasar al tema de las pirámides en sí, que has tenido oportunidad de visitar, hemos visto tus videos, algo has estado comentando, pero ya como de repente quieres reforzar algo más de lo que hemos visto, a ver, tantos enigmas que hay ahí, o sea, ¿qué es lo que más te sorprendió, lo que has documentado, lógicamente, dentro de las pirámides y todo eso?
cuando uno ingresa a la pirámide de Keops, solamente hay una entrada de ida y vuelta. Solamente una entrada. Hay que entrar prácticamente encorvados. Si tienes una mochila muy gruesa, va a chocar con rocas. Y si eres de estatura más elevada, te va a ser incómodo. Entonces, hay un camino que va prácticamente en ascenso, ¿no? Luego en descenso, y llegas a la gran galería que tiene unos 35 metros de largo, que tiene como techos triangulares, una estructura de techos triangulares. En ambos lados, cuando tú observas, primero es roca viva porque fue abierto a dinamitazos, tú observas de que no carece de sentido que si esa ha sido la cámara funeraria donde descansaron los restos de un dios viviente, como era un faraón, lo llevasen un número reducido de personas, su féretro, digamos, su cuerpo embalsamado, ingresar agachados. De repente, todo cambia, uno con altura de 27 metros, 33 yeah. metros de largo más o menos, con la gran galería, y ahí a los costados están las piedras. Y tú la despegarás una a otra. Hasta se te va el ojo porque dices, no ves la línea de lo claro. perfectamente. Cada piedra que está arriba sosteniendo esa cámara pesa nada más ni nada menos 70 toneladas de granito puro, traída de Asuán. Ese es un gran problema para los ingenieros y arquitectos. Querido, yo como aparecer aquí solo una capita de esto, o sea, tenemos, parece, varias manos también, ¿no? O sea, varias, parece, culturas, varias herramientas, varias técnicas, misteriosas sí. todas, ¿no? Lógico. También está el tema del peso, o sea, tampoco es que se ha resuelto eso también, está el tema de cómo lo levantaron, o sea, se ha empleado un poco más ¿cómo se podría decir? El inventario de Opars, sí. ¿no? De Opars, ¿no? Porque, o sea, ¿dónde están las herramientas? Y está el súper concreto, pero también está la extracción de canteras también, ¿no? O sea, no se descarta sí, eso sí. tampoco. Extracción y transporte. Y transporte. Extracción claro. y transporte. Han tenido que ser barcazas enormes que soportan un peso de toneladas y que no se pudrir en el río Nilo. O sea, son varias manos, son varias técnicas. Son un conjunto de técnicas integrales que sirvieron para mover todo eso. Oh. Pero con las herramientas que se encuentran en los museos, hay una disparidad tecnológica. Ah, ya, claro. Que no puede ser replicada. Entonces, nadie te puede hacer ahorita un muro como el Coricancha, como hizo Sobamán, por más que hablen que lo pueden hacer con cuerdas, con talladitos a los costados, que lo demuestren, pues. Que lo demuestren. Pero superconcreto andino sí se puede demostrar, porque ya hay esas investigaciones, claro. ya hay esas investigaciones en Egipto que están corroboradas. Entonces, tú entras por un canal, prácticamente un pasaje que tiene que ser encorvado, dentro de Keops, llega después a la gran galería, que es enorme. Entonces ahí ya hay un porque hay ese espacio en el medio que no pudo ser utilizado desde el principio, en el cual todo el mundo va agachado, vuelves tú a ingresar, terminas, wow. hay otra subida más y tú terminas en lo que viene a ser, hay una subida, una inclinación más y tú terminas en lo que viene a ser la antecámara, la cámara del rey. O sea, meter la momia por ahí, tú decías, porque eso nos contabas, ¿no? O sea, meter la momia por ahí ya la momia cómo llegaba ahí ya medio ya desarmada. Es que es raro que tienen que ingresar la momia todos agachados. De repente entran a la gran galería y después ya levantan a la momia, me imagino, de que, pues, lo que haya sido el personaje, ingresan allí al lugar. Hay otra galería que también tienes que ir agachado nuevamente, carece sentido lógico de construcción para una cámara fúnebre. Y después claro. llegas a la entrada, lo que es la cámara de Keops, que hay un tremendo muro para ciclopio de piedras allí. Y la entrada tiene en el suelo, al lado izquierdo, 1.5 metros cuadrados. En el suelo tienes que entrar a cuclillas agachado, un promedio de 2 metros. Llego recién, o sea, para volver nuevamente a agacharte, entrar a la cámara del rey, llevando el cuerpo del fallecido, para después ingresar a esta enorme sala, que es como un cubo perfecto, que tiene un techo con dinteles, con bloques de granito, los muros exactamente iguales al Coricancha, están grabados, solamente la técnica es la misma, solamente más grande, el piso, lo que era el piso, está perfectamente pulido, y ahí está lo que viene a ser, lo que vendría a ser el cofre este de piedra,
en la cual la lápida está acostada, no ha encontrado absolutamente nada, no Oye, dice qué. Y no y una parte de tu video que me parece extraordinario es cuando tú planteas esta pregunta, ¿no? ¿Qué guardaban ahí, no? Si no era una momia. ¿Qué guardaban? De repente ahí estaba, pues, no sé, ya el rayo láser ahí. Entonces, lo que supone... No, bromeando un poco, ¿no? Pero qué intrigante, lo supone, ¿no? Lo que guardaban ahí. Lo que supone que más bien fue un uso industrial. Y esto arrebata todas las teorías. Un uso industrial, ¿cómo es esto? Cósmico, mágicas, de los extraterrestres y todo, que es una respuesta muy fácil. Lo hicieron extraterrestre y me lavo las manos. Ah, claro, no, y ahí ya, ya mejor ni vayamos, ¿no? Ya mejor ni vayamos, porque ya saben. Claro. Los hermanitos. ¿Cómo lo habrán hecho? Pues jamás vamos a ver. ¿Cómo lo habrán hecho? Claro. Nos lavamos las manos con los hermanos mayores. No, eso no es así de fácil. No hay que manipular la información a nuestras creencias personales, ¿no? Entonces, obviamente, entonces lo que sucede es que nadie sabía, están los conductos de canales que dan hacia afuera. Entonces, se supone que ahí se vertía algún tipo de líquido o era para canalizar algún tipo de líquido que purificaba, porque hay tres niveles: la cámara del rey, la cámara reina y abajo hay otra cámara que es como una cloaca, que es circular con piedras mucho más toscas. Es más, hay una investigación hecha por japoneses que utilizan los rayos cósmicos o no sé qué tipo de ultratecnología, que han encontrado otra cámara que puede albergar 300 personas, que por la pandemia ha sido suspendida. Lo han hecho con un pequeño robot que taladra el lugar, que ha tenido permiso para hacer, y tirar un rayo láser y medir adentro. Está confirmado. Tienen que encontrar la entrada. ¿Qué más encontrarán allí? Porque hay otra cámara, debajo de estos dinteles de la Gran Galería, hay otra cámara que está sobre la cámara rey, que supone que hay unas que tienen arena para compensar los pesos y todo, ¿no? Y ahí está lo que viene a ser toda esta parte, en la cual, esa sí se conoce, pero hay otra cámara aparte de la en la pirámide, que ha sido encontrada por estos japoneses, que ha sido suspendido por este problema de la pandemia, que ya lo han escaneado. Entonces, aún estamos nosotros viendo todo eso. Entonces, ¿Qué se guardó allí? O si se agregó este sarcófago para que Keops descanse y diga, no, yo quiero descansar y todo eso, pero no han encontrado nada. Se dice que eso ya fue robado. Ingresaron porque había una puerta giratoria antes, otra entrada principal, era como una puerta que se movía de toneladas de piedra y podías ingresar, que lograron ingresar después, ¿no? Y que lograron retirar lo que era el Keops. No significa que el sarcófago sea de la misma época, supongamos que no sea así, ya lo robaron. Y si era de la época, ¿qué cosas guardaban allí? Claro, es como cuando uno va a Kenko, ya como te dicen, ¿no? Aquí estaba la momia y todo, pero tú miras un poco y como, o sea, realmente es un poco absurdo, ¿no? Porque no o sea, sí, de hecho, pueden haber guardado una momia ahí, pero el propósito original no necesariamente... De repente fue ese. Ahora, tú en Egipto ya te das cuenta totalmente que ya, o sea, hay otro propósito, ¿no? Anterior, ¿no? Sí, entonces ha sido quizás una especie de centro industrial en las cuales se reciclaba algún tipo de productos químicos. Hay, de acuerdo a investigaciones del Instituto Alemán de Arqueología de la zona, que les recomiendo vean, en las cuales se han encontrado óxido de hierro en las piedras, en el exterior de la pirámide y en el interior de la Gran Galería. Esto solamente ha podido ser si es que ha habido agua con presencia de óxido de hierro o hierro con minerales que ha quedado atrapado y ha sido absorbido por el concreto. Entonces, esas investigaciones son muy especializadas, no se publican mucho y son los que realmente te llama la atención de que no fue una cámara mortuoria, sino que ha sido algo más. Por eso, en la visita a la pirámide de Kefren, o sea, la más, es como, digamos, un paralelismo para que la gente se ubique. Todo el mundo dice Perú, todo el mundo te pregunta al extranjero, Machu Picchu, y todo es Machu Picchu. Todo es olvídate de Ollantaytambo, Coricancha, Sacsayhuamán, lo más cercano, sí, o la piedra de 12 ángulos. Todo el mundo te pregunta sobre eso. Entonces, en Egipto, todo es la pirámide de Keops. La mayor cantidad de turistas está en la pirámide de Keops. Y créeme que hay una cantidad que tienes que hacer hasta en ciertos lugares una pequeña procesión para entrar y quedarte un rato en la cámara o pasear toda esa zona. Pero nadie va, yo diría que va solamente un 25% o 35% de los turistas a Kefren. Está mucho mejor conservada.
que es hermosa por dentro, es blanca por dentro prácticamente, la han visto en mis videos, y tiene otro tipo de ingreso en el cual, sí, obviamente hay que subir unos 35 grados, te detienes y después hay un corredor de 1,82 m de altura, porque yo soy 1,80 m, que me erguía un poco más, tocaba el techo, de unos 35 metros más o menos, perfectamente pulido con las piedras, parecen como si hubiese sido una sola de concreto, pero están los megalitos, las piedras están pegadas a los costados, e inclusive tienen una sala o una pequeña abertura que, o sea, esa es la entrada, que está así, hay un descanso, después vas a unos 35 o 40 metros de largo, un túnel perfecto, en ese costado, a la mano derecha, hay una entrada hacia abajo con una reja, esa es la cámara, nuevamente se repite, la cámara de la reina. Yeah. Se repite. Yeah. Pero al frente de esa reja, hay una pequeña cavidad cuadrangular, cavada en plena piedra, que prácticamente es el tránsito, porque yo he estado dentro de la hidroeléctrica de Santa Rosa hace muchos años. Entrar adentro de Santa Rosa, y tú cuando entras, es una pista dentro de la montaña, que entran los camiones, y al costado hay un espacio como para que el camión, o solamente ida y venida, se estacione, deje pasar al otro y pueda salir y continuar. Ay, ay, ay. Y tú ves lo mismo, en tamaño muy pequeño, por cierto, pero es un pasaje de espera, que dicen que ahí había otro sarcófago u otra persona fallecida. No sé qué es lo que ha habido ahí. La cosa es que eso fue utilizado para colocar a un fallecido. Realmente para mí tiene mucho más valor para dejar un tránsito de ida y vuelta. Si alguien venía en el camino o traía algún objeto o algo, este se hacía un lado, dejaba pasar, volvía a pasar el otro y viceversa, en ida y bajada. Llegas tú a entrar, entonces túnel directo da hacia una especie de una entrada que es normal en esta. No es que te tienes que agachar de 1 m² y ingresar, que es absurdo después de toda la entrada a la gran galería en que tener que agachar nuevamente para entrar a la cámara del rey. Eso es algo que te responden, te pueden decir, no, porque era necesario estar agachado ante la presencia del hijo del creador, que era el faraón. Esa es la razón de las respuestas, lo cual se respeta mucho, pero es una respuesta más que todo ideológica, de una narrativa para apoyar ese tipo de construcción. Entonces, cuando uno ingresa a Kefren, ahí está, tiene una pequeña escalera, es perfectamente blanco, todo tallado, está el techo perfecto, está el sarcófago también con una lápida. Y ahí dice, es coperta por Giambattista Bolzoni, si no me equivoco, en 1817, que fue un italiano explorador, egiptólogo, que dejó en carbón, creo, su nombre, descubierto por Bolzoni. Ya, a pasar a la historia, se ven tremendas letras, ¿no? El lugar tiene una acústica increíble, y nuevamente tú ves el tipo de megalitos que están perfectamente pegados, el sarcófago a un costado, y le encontraron huesos de un mamífero que era de un toro. No encontraron nada más. Bolzoni encontró eso. No encontró absolutamente nada más. Apis, ¿no? Hey. Supuestamente apis. Entonces, igualmente tienen sus cámaras de ventilación que da hacia afuera. Entonces, lo que hayan guardado allí ha tenido que ser algún tipo de artefacto, algún tipo de material. Si no fue, ya se repite lo de Keops en menor tamaño, ahora que la de Kefren es más alta que la de Keops y es una pirámide en sus cuatro lados. Exactamente. La de Keops tiene en cada lado una cierta inclinación que se ve la sombra en estos equinoccios y solsticios solamente, que ya está sido comprobado por la ingeniería actualmente por mediciones mucho más precisas. Entonces tú ves que tiene, que cumple una función de lo más, para mí, yo me inclino a pensar que ha sido algo más industrial. Lamento decir a mucha gente que va y que hace, ¿cómo te puedo decir? ¿Meditaciones? Conexiones con las estrellas y con todo eso. Claro que tiene una relación astronómica. Claro que, como te digo, ya hay investigaciones que están refutando
la exactitud con la correlación de Orión? Si fueron tan perfectos en hacer las pirámides, tan logrados, ¿cómo se les fue la correlación exacta de la coordinación entre las tres pirámides que Kefren y Miquerinos? Entonces, dicen que fue otro tipo, otra constelación. Entonces, ya se está poniendo eso. E inclusive, si eso fue una especie de planta donde se guardaba agua o algún tipo de líquido, eso terminaba siendo absorbido por la misma piedra con el tiempo. Lo que me olvidaba decirte es que cuando abrieron las primeras fotografías de la cámara de Quevos, encontraron una pulgada o 2 centímetros de sal. ¡Oh, qué importante! Esta era blanco. Todo eso ha sido limpiado con el tiempo y con los años en la conservación. Al inicio del año del siglo XX, 1900 y tantos, las primeras fotos, con esas fotografías de las épocas también, pues Rafael, han encontrado una cáscara blanca como escama, que es la sal, digamos, la sal. El subproducto de un proceso, pues, ¿no? Lo que quedó de... Exactamente, ¿no? Exactamente. Hubo un reciclaje de algún tipo de líquido con algún tipo de químico natural, que puede ser sal, ácido o algo, que era reciclado a través de estas tres cámaras y iba abajo hacia una claraboya. Justamente existe otra parte en la cual iba hacia abajo, como era como una suerte de desahogo o desagüe. Impresionante, impresionante. Entonces, yo me inclino más a un sistema, a una especie de autosostenible sistema industrial. Industrial. Que utilizaban determinados químicos o determinado reciclaje de agua, posiblemente para algún tipo de minería. Algún tipo de extracción que era reciclado para no contaminar el medio ambiente. Y esto es lo más descabellado que está escuchando la gente, que ahí obviamente, y esto ha contribuido a un alto uso de la geometría, de la arquitectura. Obviamente que esta es una investigación integral que tiene que se está haciendo. Ya la gente se está preguntando con buenos expertos en la materia. Yo solamente soy un observador, una persona que le gusta mostrar esto para que la gente obtenga sus propias conclusiones, ¿no? Entonces... ese es mi moto. Me gusta lo que estás haciendo porque, aunque no crean ustedes, amigos, alguna vez conversamos con Hugo Neira, ¿no? Que es un gran filósofo, historiador. Verdad, conversamos con gran historiador Hugo Neira. Tú también conversaste con él. Sí, mira. ¿Sabes qué? Me gusta de esto porque, o sea, lo que él comenta es que no se ha hecho un trabajo, aunque parezca absurdo, trabajo de civilizaciones comparadas, ¿no? O sea, están recién haciendo esto, ¿no? Entonces, el granito de arena que tú estás poniendo aquí es muy importante porque estás conectando y lógicamente, ¿no? A través del canal y de los videos, ya todos podemos verlo, ¿no? Pero este trabajo no se ha hecho, ¿no? De comparar las civilizaciones para encontrar respuestas y diferencias también, lógicamente, ¿no? Claro, y solo a través de ese choque de ideas, de repente podemos resolver estos enigmas, ¿no? Exactamente, y encontrar similitudes a pesar de la enorme distancia. Por eso digo, claro. Nadie mejor que un peruano que ha estado en el Cusco y vea esto. Claro. Y hay un momento en mi video que digo, sería bueno que vengan geólogos y arquitectos peruanos. Así espero es. Algún día vaya un equipo y simplemente vaya y visite y diga, no, ya como está equivocado. Ya pues estoy equivocado. No, está en lo cierto porque hay este tipo de investigación. Yo creo que más se va a inclinar por eso. Por eso. Porque sí. Es evidente. Evidente, mi estimado Rafael. Para cerrar, sí. De hecho, va a continuar la investigación que tú estás haciendo y me encantaría pactar una nueva entrevista de acá a un tiempo, a ver cómo van las cosas y seguramente vas a tener más sorpresas y nos tienes ahí pegados con lo que publicas. Entonces, háblanos un poquito de lo que se viene para tu canal, qué otras investigaciones vienen. Hace poco, unos días, has publicado del Valle, ¿no? De Luxor, ¿no? Que también has continuado tu periplo. Sí. De repente que nos puedas dar algún adelanto, alguna primicia de lo que vendrá. En tu canal con respecto a Egipto, ¿se cerró el viaje o hay más sorpresas todavía? No, hay más. Hay dos lugares más impresionantes. Egipto, hay que ir un par de veces o quedarse un promedio de unos 20 días. Ahora, para darte una idea, Luxor está a 8 horas de distancia del Cairo. Yeah. En tren. En carro son 12 horas. O 1 hora 15 minutos en avión. Usted decide cómo quiere ir. No está cerca. Las distancias son enormes.
Es mejor pensar bien los viajes y todo y estar con el tiempo adecuado y todo eso. Y es más, no, la gente en Egipto no habla inglés, no habla español, castellano. Solamente la gente dedicada al turismo en los hoteles. Inclusive dentro de los hoteles, no todos los empleados hablan inglés, que es el idioma del turismo internacional, punto. Si no hablan inglés, no hablan español. ¿Pero qué hacemos? ¿Con qué idioma le hablamos? Si no sabes inglés, hay que saber defenderse con el español o conseguirte a alguien que al menos te oriente en castellano o en español para abreviar tiempo, a menos que te sobre el tiempo y el presupuesto y para poder ampliar tus días y poder darte el tiempo de ir y comprar el ticket, esperar y todo eso, ¿no? En ese sentido, yo tengo mi trabajo acá, tengo un horario estricto acá. Mi horario en Estados Unidos es time is gold, el tiempo es oro. Entonces es un poco distinto para mí. Y a veces no es como te dicen en los videos. Estuve en Egipto y pasó esto. No. Han tenido que utilizar algún tipo de ayuda. No todo se encuentra todo en el internet, porque en el camino te encuentras con pequeñas sorpresas. Quizás una orientación mucho más específica para algunas cosas y ahorrar un tiempo valioso, tiempo y dinero. Lo que se viene es, y gracias por preguntarme, es una exploración al templo de Karnak, que está enlazado con Luxor, la antigua ciudad de Tebas. Donde fue abierto hace poco en este gran festival del desfile de los faraones, la avenida de las esfinges, que fue televisado por 125 canales a nivel mundial el 25 de noviembre. Yo estuve una semana y media antes que eso ocurra, y cuando estuve en Luxor, estaban trabajando de noche y de día, poniendo los tabladillos, taladrando, poniendo Viaje que has hecho es actual. O sea, es actual. No, es que como no te vi con los barbijos y todo eso, pensé que fue antes de la pandemia. No, ha sido. Sí. O sea, cuando estás en el espacio abierto. Ah, ya te permiten. Claro, el calor. Y el calor también. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, claro, ya morirás. Hay un montón de gente que sí, dentro de la pirámide, usan y otros no usaban, ¿no? Ah, ya. Obviamente, eso hay que tener, obviamente, cuidado y todo eso. Lógico, claro. Ahora, lo que te digo es que se viene el templo de Karnak, donde voy a mostrar la presencia megalítica que ha sido construida sobre la presencia megalítica que ha sido construida el templo de Karnak. Pero van a verla in situ y van a ver la diferencia de construcción y arquitectura de lugares específicos dentro de Karnak. Entonces, eso hay que averiguarlo antes de ir, porque una vez que estás en Karnak, obviamente te pierdes. Es faraónico, es enorme. Los muros de estos lugares como Edfu, como Luxor, los muros de entrada, son prácticamente unos 7 o 10 metros de grosor. Son enormes, y entonces se encuentran las columnas que son de 25 o 30 metros de altura y los lugares, y obviamente allí hay que tener un poquito de orientación para poder encontrar estos lugares. Entonces Karnak se viene después el Valle de los Reyes, viene otra edición del Valle de los Reyes, donde voy a mostrar lugares donde hacen, desde la parte esotérica, la gente le gusta hacer determinados trabajos y hay determinados grupos de, digamos, esotéricos o muy privados que van a esos lugares a hacer determinados tipos específicos de ceremonias y todo. Entonces, voy a hablar de todo eso, voy a mostrar, y también tengo entrevistas a un egiptólogo que ya la van a ver, y estoy en edición de eso. Y también, ¿qué más te puedo explicar? Tengo otras investigaciones con respecto al Cusco. Claro. Entrevistas y todo. Que van a estar, tengo un nutrido programa de videos que los estoy sacando, ¿no? Semanalmente voy a siempre hacer cada semana, sacar más, y si puedo, dos veces por semana un video. ¿Sabes cómo cuesta editar? Sí. Cuesta horas. No, o sea, lo que haces tú es tremendo. Bueno, un poco lo que hacemos nosotros, o sea, somos directores, camarógrafos, editores, jefes de turismo, de todo, de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, obviamente, ¿no? Yo llego al Cusco, prefiero tener una movilidad privada. Tomo una combi, se bajan en cada esquina, en un pueblo, en otro, en el camino. No, pues, llega hasta, ¿no? Tienes que tener directo, ir, voy, me esperan, firmo, regreso, porque el tiempo es oro, la iluminación es
En esos lugares no hay luz eléctrica. Se tiene, bueno, que y tus viajes son como que la culminación o es una parte importante de un trabajo previo, ¿no? Que tú has hecho, lógicamente, de ratón de biblioteca, de textos, de documentales, de tus propias ideas y estando in situ, ya lógicamente completas y te puede cambiar la forma de también lo que pensabas. Claro, entonces, claro, pues lo que vemos, el resultado final de tus videos, pues claro, es una... Claro, se dan 5, 8, 10, 15 minutos, pero son años de lo que has estado detrás de eso, ¿no? Efectivamente, son años, no es de un momento a otro. Obviamente tengo blogs, tengo artículos, tengo entrevistas, tengo los libros, y obviamente he decidido hacerlo ya en YouTube porque es mucho más visual, es mucho más fácil, e inclusive se pueden dar los datos y la gente puede tener, verlas de nuevo, volverlas a repetir. Y obviamente estoy muy contento porque mis videos tienen una aceptación de un 90-95% de likes o me gusta. Entonces, bueno, eso significa pues que al menos hay público, estás con tu público, ya tienes público ahí que te está siguiendo. A mí me agradó mucho. Qué bueno, ¿no? Que tu canal, de pronto yo vi que ha dado un salto, ¿no? Está con más tráfico, ¿no? Que es la palabra. Exactamente, sí. Subió 4,000 nuevos suscriptores solamente en enero. Wow, entonces, cual, algo estás haciendo bien. Algo estoy haciendo. Algo vale la pena. Claro, no, definitivamente tenía que pasar tarde o temprano, ¿no? Y ojalá continúes con el algoritmo. Gracias. A favor. Qué bueno. Bueno, entonces, para todas las personas que nos están viendo también de este canal, lógicamente, ojalá este sea uno de los videos, yo pienso, uno de los videos más vistos, espero, de este canal, con esta entrevista que tú siempre nos das, siempre hay mucho interés. Entonces, los que vengan, los que estén aquí viéndonos, pásense al canal de Giacomo Longato, ¿no? Así te encontramos, ¿no? Giacomo Longato. Así en es. El YouTube. En el YouTube, así es. Y vayan y suscríbanse de inmediato para apoyarlo y revisen ahí todos los videos y compártanlos, ¿no? Y comenten también, que eso es importante. Y también a este canal, lógicamente, por favor. Y una última cosita, ya como para terminar, ¿no? Yo sé que el tema extraterrestres, tema que nosotros creemos de alguna forma, investigamos, aunque también planteas, ¿no? Sus contradicciones, sus cosas, hay que tener la mente abierta, y quién no ha entrado al tema por el tema extraterrestre, ¿no? Al tema arqueológico este, pero en el camino uno, el pensamiento va evolucionando un poco, ¿no? Lógicamente. Claro. Y tú ya lo habías dicho, ¿no? Entonces, sacar un poquito de la ecuación a los extraterrestres, aunque saben este tema, porque así nos estamos aproximando un poquito más a una verdad. ¿Y cuál es esa verdad, Giacomo? Porque es importante retirarlos a los extraterrestres de esta ecuación exactamente, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, es necesario hacer una evaluación. Una conocida periodista norteamericana me dijo que el contactismo no es la respuesta. Empezar por eso. La presencia extraterrestre no puede ser atribuida solamente a culturas precolombinas o africanas, pero nunca es atribuida a Grecia y Roma. Ahí sí no están los extraterrestres. Solamente hablan de la mitología de los dioses, ¿no? Griegos, el panteón griego y romano, que provienen obviamente del panteón mitológico de los egipcios. La presencia extraterrestre hasta cierto punto ya ha sido trastocada y se da mucho a una suerte de entretenimiento, ¿no? Que encaja en todo, encaja y genera polémica, pero no te lleva a encontrar las respuestas más justas o adecuadas a ver que hubo una presencia de una cultura sofisticada que fue extraída de la faz de la Tierra por un evento astronómico. En ese vacío que existe, se utiliza la presencia extraterrestre como un hecho. Con todo respeto a la gente que me está escuchando y que vea, que dice, no, ¿por qué dices tú? Eso fue hecho por extraterrestres o fue hecho con un láser, todo. Entonces hay que probarlo. No hay mitos, no hay tradiciones orales que dicen que bajó los dioses del cielo e hicieron esto. No existe eso. Más bien hablan de un Huiracocha, hablan de un Quetzalcóatl que tuvo rasgos caucasoides que llegaron a estas tierras, tanto en México, tanto en esto, y se convirtieron en una suerte de civilizadores que llegaron a integrarse, porque antes no era el Perú, eran otras culturas, era otra tierra, era otro tipo de vida, otra cosmovisión. Por lo tanto, el encontrar estos restos que son altamente, extrañamente parecidos a pesar de la distancia, nos está hablando de algo global. Nos está hablando de algo que tiene que ver con la cultura y el conocimiento de nuestro pasado. Si no conocemos nuestro pasado, si no sabemos qué es nuestro pasado, entonces, ¿cómo podemos ir hacia adelante sin conocer nuestro gran futuro?
un futuro que todos deseamos, un nuevo nosotros, una nueva cultura. Si nosotros podemos develar en países tan ricos en mitos, leyendas, uno de los pocos en el mundo, como es Perú, como es México, como es Egipto, como es la India, como es la China, pertenecemos a ese nivel. Y la gente, estamos en ese nivel. Así nos ven. Cuando uno viaja al extranjero, eres peruano, inmediatamente te preguntan sobre la cultura inca, sobre los retos arqueológicos y demás. Entonces, de ese contexto es muy fácil decir y achacar toda la presencia extraterrestre, cosa que no puede ser, cosa que no se puede hablar, que llegaron, esa es ya una narrativa personal de una especie de miedo hasta de culto, soft cult, de culto suave en el cual dice, yo lo recibí, yo viví esto, y yo todo muy anécdota, muy bonito, pero se respeta, pero cual no comparto, porque obviamente a través de los años se ha hecho un examen de todo esto, se ha revisado bien la información y prácticamente en gran parte esto queda en un entretenimiento. Entonces, yo no quiero caer en eso. El presente terrestre como presencia de ovnis es real. Claro. Obviamente tú conoces, hay pruebas de radares, investigadores, sí, abducciones y todo. Inclusive entre ellos mismos se contradicen, ¿no? Entonces, cada contactado tiene otro tipo de información. Nunca, muy poco, a veces se unen y hay un bien común con otro tipo de contactados en otras partes del mundo. Entonces, es un tema muy hermoso, controversial, pero en el sentido de que fueron los extraterrestres quienes bajaron y ayudaron a, ¿cómo te puedo decir?, a dar esa información, a dar esa tecnología. Eso es más que todo de la mente humana, de la capacidad de la mente humana, y cómo podemos rescatar ese legado cultural que le pertenece al Perú. Esa fórmula que era capaz de suavizar la piedra o convertirla en un concreto o algo parecido, un antiguo geopolímero, nos pertenece porque está dentro del contexto cultural en el cual siempre es escuchado, por un lado o por otro, con el tiempo a gente que dice, me encontraron mi tío, mi abuelo, o yo vi cómo se cayó y derramó. Sí. Entonces, claro, eso es inventado. El padre Lira, que llegó a investigar con la hocha y otras hierbas más que no pudo ser solamente una, si necesitaba un cultivo industrial para poder hacerlo. Tienen que pensar eso también. Tenía que tener un tipo de herramientas que hagan esos cortes, como el mismo geólogo Luis Guamán me dijo, hablando de Pumapunku, porque granito es granito aquí en la China y en la Cochinchina. Me dijo, esos cortes que lo explique mejor un escultor. Yo no puedo explicar cómo han hecho cortes de 90, con un ángulo de 90 grados. Cómo esas piedras serán juntas tan perfectamente porque fue esparcido el concreto, quizás sobre una piedra madre, una piedra original, y le hicieron como un tarrajeo, lo pusieron con una suerte de yute o cuero, lo retiraron con un aceite cuando estaba semisólido, por eso quedan esas protuberancias de las cuales están en nuestros, frente a nuestros ojos, en toda al costado del pasaje de la calle Hatton Rumiyok, donde está, por ejemplo, la piedra de 12 ángulos, que está supuestamente atribuida a la roca, y que dicen que fue... Las tetillas esas, ¿no? Las tetillas, los tetones que se muestran. Eso se encuentra también en Egipto, amigo. Ah, también, También es en Egipto. Wow. Eso está en la pirámide de Miquerinos, que está cerrada al público. Se encuentran en otros lugares. Basta ver el Valle del Templo y ver mi video donde está... Perdón, donde está todo esto de la semejanza con Ollantaytambo. Perdón. Toda esa parte está debidamente grabada para que la gente obtenga sus conclusiones. Y más, yo no puedo ir a Egipto y decirle, señores, esto lo hicieron extraterrestres. Te comen con zapato y todo. No puedo decir eso. Para un entretenimiento, con efectos especiales, con dibujos, con todo, te inunda la mente. Entonces tú te miras, bueno, puede ser extraterrestre. No hay forma de comprobar eso. No hay forma. Yo no estoy negando que hubo un paleocontacto, que bajaron, lo que sea. Claro, sí, claro. Eso, que, no, que hay presencia, que ovnis lo han visto, fuerza aérea, militar. Claro, que hay que estudiar eso, claro, hay que estudiar. No estudiar eso. Otra cosa, es otra historia, ya que quieren encajar por creencias, ya que quieren encajar por sus propias narrativas de conveniencias personales y todo, qué sé yo, esas historias. Entonces, es respetable, pero yo no las acepto y pienso que... más bien debemos ver aquello que sí puede ser beneficioso. ¿Por qué?
Si nosotros rescatamos este legado cultural, lo he dicho ya en video anteriormente, y se hace esta fórmula, se puede hacer con técnicas modernas en el Perú, que abunda la roca, abunda el material, aplicar estas fórmulas, aprovecharemos mucho para crear una nueva infraestructura para nuestro país. Claro, y sobre todo antisísmica, ¿no? Antisísmica. Antisísmica, silos de granos y cereales que podrían ayudar con el cambio climático, la escasez de agua y otros que pueden afectar la alimentación y la falta de agua en el Perú. Ese es uno también de los grandes beneficios. Y simplemente nos quedamos en la periferia. Claro. En la periferia, hablando en una especie de ola de murmullos y de ecos que no tienen resonancia con una realidad que está presente, que forma parte de la tradición oral, que forma parte de la presencia inclusive de otros personajes que llegaron a los Andes, que eran inclusive de distinta raza y que hubo un tipo de migraciones limitadas. Es un tema realmente candente, pero que no se puede dejar de lado. Entonces, si hay un rescate que podría ser técnico-industrial, ojalá ocurra en los futuros años. Ojalá ocurra, porque como digo en mis videos, y para terminar, Rafael, no aburrir a la gente, tiene que haber una delegación de ingenieros, geólogos, que visite Egipto, que vean que entrevisten a Joseph Davidovits. La única que ha entrevistado en Latinoamérica a Joseph Davidovits es un servidor. El único que ha entrevistado a Luis Guamán, geólogo que estuvo en Pumapunku, porque no pudieron entrar por la pandemia, Cusco y todo esto, Luis Guamán, que está diciendo, yo no sé cómo hicieron esto, pero está ahí en los, yo llegué a creer cuando yo vi los resultados del microscopio. Igual cuando pasó con Robert Schock, no creía que era erosión pluvial y todo, pero cuando estuvo ahí, hizo la investigación y dijo, ah, no, es cierto. Lo mismo está ocurriendo. Entonces, poco a poco estamos nosotros develando ese gran misterio que tiene que ser una gran verdad para ser compartida con todos y ver que nuestro país, estos lazos espirituales que nos unen con nuestra patria, tiene un legado también de los muchos que tiene para poder aportar para el pueblo y para el mundo, el pueblo peruano y para el mundo. Es lo que podría decir, Rafael. Bueno, nos quedamos con esa reflexión y hay que trabajar para que las, bueno, si no las autoridades, porque aquí no hay buenas autoridades, lamentablemente, pero por lo menos de las universidades sigan, ¿no? Estas investigaciones las financien, puedan tenderse puentes, porque fue la Universidad San Pablo, ¿no? Recuerdo, ella inició estas conversaciones también para investigar en Tiahuanaco, ¿no? Entonces, de repente más de eso, ¿no? Por lo menos lo privado, ¿no? Ya que el Estado, no, lamentablemente, no funciona. Y si pudiera ser el Estado, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y pudiera ser el Estado, qué bueno, porque necesitamos eso. Pero lo privado, si no, también sirve, ¿no? Lo privado, entonces, bienvenido. Tu ayuda, que sea hecha, bienvenida. Claro que para sí. Que esto se dé. Y que esa es, pues, mi reflexión por el momento. Obviamente, seguramente lo voy a ampliar más adelante. Hay más trabajos que pienso hacer, más viajes, obviamente, que se vienen. Otro viaje es a Egipto, otro viaje es a Perú, en las cuales vamos a estar enlazados y voy a estar, pues, en contacto contigo y con toda tu gente. Sí. Digo, sí. Muchas gracias a todos. Me encantaría. Que me ubiquen en el YouTube como Giacomo Longato, ahí van a poder ver toda la serie de videos que se hizo en un momento dado con Elisa Blas Blas. Ah, la doctora Elisa. Parte de la investigación. Claro, ¿no? que sí. Como parte de la investigación en su momento dado. Entonces, vamos a estar nosotros siempre dando este tipo de trabajo, Rafael, y más bien gracias por tu difusión y tu entrevista, como siempre. A ti, gracias por venir, y un abrazo muy afectuoso para la doctora Elisa Blas Blas, que la pueden encontrar también en las redes sociales, sus trabajos, y bueno, y está en tu canal en algunas participaciones, que es una gran persona también y una muy buena investigadora del tema de las culturas desaparecidas, realmente una de las figuras que está destacando mucho actualmente en el Perú. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, ojalá, como digo, este video tenga muchas reproducciones, muchísimas. Y entonces, a todas las personas que han visto, yo les pido por favor que vayan al canal de Giacomo y se suscriban y un like y empiecen a revisar. Ahí están, lógicamente, los videos completos, enteros,
que gentilmente aquí seguramente nos va a ceder algunos minutitos, vamos a poner por aquí de esto, pero vayan al canal principal y ahí se suscriban, amigos, les, por favor, les ruego, hagan eso, y lógico también, aquí como no, sigan sumándose al canal. Bueno, gracias, Giacomo, seguimos en contacto entonces, hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, nuevamente muchas gracias por la oportunidad que me has brindado y estamos a tus órdenes. Fuerte abrazo, Rafael.